Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Y nada, hoy pues ya veis cómo está el panorama. Un poco de entrenito. Mirad, somos Moca. Mirad, ahí lo lleváis con el gran Moca. Y hoy sale un poco al campito. Y nada, no sé cuántas preguntaremos. Vamos a hacer un poco de caco, ya que tampoco queremos al perro reventarlo mucho. ¿Vale? Llevamos agüita, llevamos de todo. O sea que, mirad, mirad, mirad cómo va. Vamos, Moca. Vamos ahí. Vamos. Y nada, amigos. Esto es lo que tenemos hoy. Un poco de caco con Moca, por pisteo, evidentemente. Y nada, poco a poco que se vaya haciendo con el campo para futuras salidas chulas. O sea que seguimos, luego veréis las imágenes. ¡Vamos! Bueno amigos, pues nada, como sabéis, estamos ya preparando la Euroáfrica Trail, ¿vale? Como en los próximos días iré colgando las etapas, intentaremos sacar algo de características del terreno, como puede ser. Yo conozco algo de las etapas y bueno, os iré informando. Y nada, aquí estamos, haciendo un caco con Moca, mi perrito, que lo estoy introduciendo aquí en la montañita. Y vamos a ver si hacemos algunos entrenos juntos, en plan tranqui siempre, evidentemente, pero que me acompañe cuando vaya solo. Y está chulo. Hola amigos, seguimos. Hoy caco, pero a Moca, estamos 3 kilómetros, va bien de momento, pero tranquilidad. Y ahí arriba nos espera un águila. Mirad, mirad que charraco de águila hay ahí, madre mía. Espectacular, ¿eh? Ojo, ojo al águila que hay arriba. Y mirad qué guapo. Pero ahí arriba íbamos a subir, pero va a ser que no, ¿eh? Las antenas, se está metiendo aquí muchas de antenas, muchas nubes. Y no está la cosa para meterse con el perro tampoco en zonas. Estamos hoy tranqui, mañana lo atontemos fuerte y hoy tranquilito. ¡Vamos! Hola amigos, deciros que hoy estamos probando la Hoka 3 resolada. De momento bien, ya veremos cuando luego acabe el entreno. También es cierto que hoy es pisteo, no es terreno agresivo. El terreno agresivo lo probaremos en el próximo entreno, ya os iré contando. Pero de momento, hoy pisteo con Moca, a ver cómo se porta. Aquí vamos, vamos a subir un poquito, a ver cómo va Moca por aquí. Por este terreno un poco más empinadete. Hoy, como ya os he dicho, es un poco de caco. Subir, bajar. Y bueno, este tío, pues, mirad, ahí va subiendo para arriba. Madre mía, qué tipo, cómo sube para arriba. Y muy bien, la verdad. Estamos muy contentos hoy. Aquí con Moca, de momento muy bien.
Bueno, pues nada, vamos a ponernos aquí un poquito para darle agua a Moca. Venga, toma Moca. 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 Toma. Moca. A ver, yo, la verdad que hace, no sé, un mes o dos meses que no vengo por aquí. Mirad las escaleras que tenemos aquí. Aquí hay un carril que baja para abajo, que no tengo ni idea dónde va esto, ojo. No sé si quien ha arreglado esto, pero me parece muy chulado, muy chulo. O sea que vamos a coger por aquí y a ver a dónde nos lleva. ¡Vamos! A ver, qué guay. No sé, un carrilito por aquí. Aquí hay unas piedras marcadas. Mirad todas las piedras que hay aquí marcadas. Y parece ser que están arreglando todo esto. Joder, qué guay. Para que la gente venga a visitar más esto que está pegado al río. Mirad qué chulada. Ojo, ojo, ojo. ¿Por dónde venimos? Oh, qué guapo. Sí, sí, esto es aquí abajo el río, que evidentemente está seco ahora. Y están aquí arreglando esto. Qué guay. Qué chulo. Qué chulada. Esto lo están arreglando, ¿eh? Aquí van a poner un cartel. Y bueno, imaginaros esto. Es que toda esta zona está seca. Cuando esto esté... Mirad, hay un poquito de agua ahí abajo. Pero esto cuando esté lleno de agua... ¡Ojo, eh! ¡Smoca! Venga, tú eres capaz de tirarte para abajo. Pues la verdad que muy bien, muy chulo. Mirad, por aquí seguimos. Ojo, ojo, ojo. Esto está guapo, Esto lo van a dejar muy chulo. Son senderitos, mirad. Que se pueden correr para allá. Qué guay. Pero vamos, tampoco vamos hoy a... Os estoy enseñando para que veáis. Mirad qué guapo. Ojo, el sendero tan chulo que hay aquí para correr. Madre mía. Y bueno, esto es territorio de África, que ya corrimos un año una carrera, eran senderos que van hacia allá. Espectacular, pero vamos, hoy no es el día. Muy chulo. Bueno, volvemos para arriba otra vez. Bueno, amigos, pues nada, hemos estado inspeccionando zonas, carriles, que me habían comentado, que están la Junta de Andalucía construyendo aquí. Oh, me parece bárbaro. Qué pasada, cuando llueva, hay unas zonas ahí que han señalizado los carriles para que la gente pueda venir andando pegada al río aquí en la zona del Palancal. Increíble. ¡Ojo! ¡Qué guapo! Va a estar cuando empiece la lluvia. Bueno, este, ¿qué queréis que os diga? Que me va a matar. Mirad, que me va a matar. 4 kilómetros, me da igual. Barro. No vea la que está liando. No vea. ¡Paras! La que está liando con el barro. Pero bueno, es lo que hay. O sea que, amigos, ya para los coches, espectacular. Hace 8 kilómetros que nos va a salir. La verdad que muy, muy contento.